Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a este nuevo video del canal. En este video les estaré mostrando cómo poder colocar el chat en nuestro directo con, bueno, más bien utilizando el OBS. Estaremos viendo todo paso a paso, un poquito pues detallado para que lo entiendan. Al igual, cualquier duda, cualquier problema me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto los puedo ayudar. Así que comencemos. Pues lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro canal, iniciar sesión más bien. Yo, por ejemplo, aquí tengo ya abierto mi canal, ya tengo iniciada la sesión. Nos vamos a dirigir en el apartado de panel de control. Vamos a dirigirnos por acá a nuestro al icono de nuestro canal, lo vamos a seleccionar aquí. Vamos a ir al apartado de YouTube Studio, vamos a seleccionar ahí, vamos a esperar a que cargue. Ya que nos redirige aquí, vamos a, en la parte izquierda tenemos como un panel, vamos a darle donde dice versión clásica de YouTube Studio. Vamos a seleccionarle ahí, aquí vamos a darle en omitir. Sigan mis pasos para que les aparezca todo igual que a mí. Ya que estamos por acá, nos va a aparecer de una manera diferente. Nos iremos en el apartado izquierdo, donde tenemos como otro panel. Vamos a irnos donde dice transmisión en vivo. Seleccionamos ahí, esperamos acá que termine de cargar igualmente. Y una vez terminado de cargar, pues aquí nos va a aparecer pues el panel de control, se podría decir, de los directos. Y lo que vamos a hacer, pues aquí nos va a aparecer la miniatura de los directos, de los próximos directos futuros. También pues el título y todo este tema, pero lo que nos interesa es el chat. Ok, ahora lo que vamos a hacer es aquí donde dice top chat, vamos a darle, aquí nos aparecen tres puntitos, vamos a seleccionar ahí, vamos a seleccionar donde dice chat en ventana emergente. Se nos va a abrir este recuadro. Lo que vamos a hacer es aquí en el enlace, en el link de arriba, vamos a seleccionar una vez nada más, se va a seleccionar todo, clic derecho, copiar, vamos a cerrar ya este chat y nos vamos a dirigir, gente, al OBS. Así que vamos a minimizar el navegador que aún lo vamos a ocupar. Minimizamos aquí el navegador y vamos a dirigirnos al OBS. Yo, por ejemplo, aquí tengo el OBS. En mi caso, quiero poner de este lado pues lo que viene siendo la ventana del chat, del que vayan apareciendo los comentarios por aquí en pantalla. Lo que vamos a hacer es aquí donde dice fuentes, vamos a agregar una nueva fuente. Vamos a darle aquí en el signo de más. Vamos a agregar donde dice navegador. Seleccionamos, aquí podemos crear un nombre. Yo en mi caso le pondré chat de YouTube, por ejemplo, que vienen siendo pues obviamente los comentarios. Le ponemos así, le creamos un nombre y le damos en aceptar. Se nos va a abrir este recuadro. Aquí donde dice URL, seleccionamos una vez. Bueno, más bien marcamos todo, lo eliminamos. Aquí donde dice URL, clic derecho, pegamos, le damos aquí, le damos en pegar. Y ahora lo siguiente es pues ajustar lo que viene siendo el tamaño de los comentarios. Aquí es recomendable que le pongamos. Bueno, aquí ustedes ya van a ir poniéndolo a como ustedes se ajuste, a como ustedes quieran los comentarios, más bien. Por ejemplo, ahí 500 de ancho por 500 por 600 de alto. Vamos a darle ya en aceptar. Y vean, este recuadrito aquí nos van a ir apareciendo lo que viene siendo los comentarios. Lo podemos hacer más chico, lo podemos hacer más grande. Pero es mejor si lo ajustan desde los valores que pusimos desde el principio. Por ejemplo, yo lo quiero aquí de este lado. Si lo queremos hacer más grande, pues lo hacemos más grande, no hay ningún problema. Lo ponemos de esta manera. Pero para que se vea, por ejemplo, aquí ya tenemos el chat en pantalla. Ya si alguien comenta algo, vamos a hacer la prueba. Yo, por ejemplo, aquí voy a comentar. Vamos a poner hola, por ejemplo. Ya nos debe de aparecer aquí. Vean, ahí nos aparece. Pero para que no se mire el recuadro así muy feo, se mire de color blanco, vamos a hacer algunos ajustes. Aquí, si ya iniciamos el directo, si le damos aquí en iniciar transmisión, ya se va a empezar a ver todo lo que vayan comentando, se va a empezar a ver aquí. Pero para que se vea bien, como les digo, para que no se vea tan feo con este fondo blanco y así, lo que vamos a hacer, vamos a minimizar lo que viene siendo el OBS, lo vamos a minimizar, nos vamos a dirigir de nuevo al navegador. Ya que estamos por aquí en el navegador, este apartado de YouTube lo podemos cerrar, ya no lo vamos a ocupar para nada. Ocupamos esta página que se llama Chat V2 Style Generador. Este link de esta página la estaré dejando en un comentario fijado. Esta página es para editar todo lo que viene siendo el chat, por ejemplo, los colores de los comentarios, los colores de los usuarios, y tiene muchísimo. Más bien puedes editar todo. Pero si no entiendes muy bien esto y lo quieres dejar así como está, tal como está, está muy, muy bien. Pero tú lo puedes modificar. Por ejemplo, esto lo puedes poner en español. No es que se traduzca del todo bien, pero lo puedes poner en español. Vean. Se pone todo en español. O al igual puedes ir calando algunas de las opciones para que te vayas dando cuenta qué es lo que va cambiando. Por ejemplo, aquí el tamaño del avatar. Si presionamos aquí, lo único que se modifica, se va haciendo más grande esto que está aquí. Por ejemplo, lo vamos a dejar así como estaba.
Y ya configurado todo esto. Todas estas configuraciones son las configuraciones que están aquí. Por ejemplo, que como ya lo había mencionado, los colores de las donaciones, de los usuarios y todo este tema. Ya configurado todo, vamos a deslizar todo hacia abajo. Y tenemos esto que se llama CSS. Aquí muy importante, ya una vez configurado todo, vamos a seleccionar desde aquí de arriba todo hasta abajo. Todo lo que hay en este recuadrito, lo seleccionamos todo hasta abajo. Clic derecho, copiar. Vamos a cerrar el navegador, ya no lo vamos a ocupar para nada, ya una vez configurado todos estos. Ya una vez configurado todo, cerramos el navegador y nos dirigimos al OBS. Recuerden que creamos pues la fuente que era de chat de YouTube, que fue lo que así le pusimos de nombre. Vamos a seleccionarle clic derecho donde dice propiedades. Aquí donde dice CSS personalizado, vamos a eliminar lo que tiene. Seleccionamos todo lo que tiene. Bueno, lo seleccionamos bien. Y lo eliminamos. Aquí vamos a darle clic derecho y lo pegamos. Y una vez pegado todo eso, le vamos a dar en aceptar. Daremos en aceptar y ya nos aparece de esta manera. Vean, ya no se ve de color transparente. Ya no se mira tan feo ahí de color blanco. Vean, voy a volver a comentar ahí para que pues vean más o menos cómo es que va apareciendo. Por ejemplo, vamos a volver a comentar aquí. Texto, por ejemplo, texto de prueba. Vamos a poner varias cosas para que vean cómo es que se distingue. Directo, varias cosillas así. Y vean, aquí pues ya no, ya nos va apareciendo. Esto, como les digo, lo pueden modificar, lo pueden hacer más chico, lo pueden hacer más grande, como ustedes gusten. Pues ya en realidad ya estaría todo configurado. Ya, por ejemplo, si quieren dejar de ver ya el chat, pues nada más le quitan aquí, ya no se mira el chat. Pero pues ya estaría todo configurado. Ya si iniciamos un directo, todo lo que nos vayan escribiendo nos va a ir apareciendo aquí. Que como les digo, es muy personalizable todo. Yo traté de hacerlo de la manera un poquito más sencilla y más entendible. Por eso no me metí mucho en el tema de las configuraciones estas. Que al igual, a ver, voy a tratar. Vamos a ir viendo algunas opciones para que vean qué es lo que va modificando y todo. Como les digo, lo pueden poner en español, pero no se traduce del todo bien. Ok, ya está traducido, se supone. Este viene siendo el color de esquema, tamaño del esquema. Que viene siendo más que nada los contornos. Los contornos, esto negrito que nos aparece aquí. Vean, si cambiamos de color, por ejemplo, a un color rojo, le damos en aceptar. Vean, esto sería lo que cambia. Pero la verdad se mira mucho mejor en blanco, así que lo dejamos en blanco. No, de hecho estaba en color negro. Ok, está en color negro. Aceptar y vean, ahí estaría. Todo se va personalizando. Esto pues viene siendo el tamaño del avatar que ya vimos. Nombre de los canales. Puedes cambiar el tipo de letra, el tipo de letra de los canales. Que okay, a ver, se supone que esto es el tipo. Se supone que esto es el tipo de letra. Que al igual, pues no es que yo sea un experto aquí, pero a ver. Sí, se supone que va cambiando, creo que el tipo de letra, no alcanzo a distinguir bien. Sí, creo que va cambiando el tipo de letra. Tipo de letra de los canales, tamaño de fuente. Ok, se va haciendo un poquito más grande lo que viene siendo la letra, que sí estaría bien, para que se distinga bien en el chat. ¿Qué más? La altura de la línea, esto, a ver. Ah, ok, es los lineales. El color, puedes cambiar el color de los nombres. Por ejemplo, quieres un rojo, aceptar. Vean, ahí estaría el color de los nombres. Es como les digo, no quise meterme demasiado en este tema porque esto lo pueden ir descubriendo ustedes poco a poco. Y una vez que tengan todo configurado a su gusto. Por ejemplo, aquí los mensajes, si quieres cambiar el color de los mensajes, de eso que no quieres que aparezca en blanco, que quieres que aparezca, por ejemplo, un verde, ese verde. Vean, se cambia todo de color verde. Por ejemplo, para mi fondo, como tengo un fondo de ese color, estaría bien, de hecho queda muy bien el blanco. Bueno, lo vamos a aclarar sin verde, vamos a darle en aceptar. Y una vez todo configurado de nuevo, esto lo estamos volviendo a hacer para explicar, les quería explicar un poquito más detallado, no es que tampoco me haya metido demasiado en el tema. Pero esto lo vamos a volver a hacer. Y una vez que que lo hayan ajustado a su gusto, lo volvemos a copiar. Pues vamos a copiar esto. Clic derecho, copiar. Minimizamos esto. Nos vamos al OBS. De nuevo nos vamos aquí donde dice chat de YouTube. Propiedades, CSS. Borramos este que ya está.
lo borramos, clic derecho, pegar, aceptar. Y ya se van a aplicar los nuevos cambios. Vean, esos son los cambios que hicimos y pues ya estaría. Tú lo vas a ir configurando como tú gustes, nada más que cuando cada configuración que hagas aquí, pues tienes que copiar esto y eliminar lo otro que tiene. Espero no haberlos confundido, gente, y también pues espero les funcione. Al igual, como ya les había mencionado, cualquier duda, cualquier problema me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto los puedo ayudar. También quiero invitarlos a un nuevo canal que abrimos de juegos en colaboración con otro, con un amigo. Por ahí, si gustan apoyarnos, estará el link por ahí en la descripción. Y no olviden que se pueden suscribir al canal, muy importante, activen la campanita para que les notifique cuando subo video y hasta la próxima.